Entonces, esta es la clase de repaso de diseño de excavaciones. Empezamos por la definición conceptual de una excavación. Excavar es quitar de una cosa sólida parte de su masa o grueso haciendo hoyo o cavidad en ella, diccionario de la Real Academia. Como problema ingenieril, el problema de las excavaciones es garantizar la estabilidad del sólido que queda alrededor de la excavación y abajo, o sea, del fondo y de los laterales. No del material que se excava, que de todas maneras va en camiones. Por eso cuando estamos pensando en una excavación, siempre vemos secciones como esta y estamos preocupados porque este suelo no se vaya a caer acá adentro. Entonces, cuando dibujamos excavaciones, tendemos a dibujar la estructura de sostenimiento, que puede ser cualquiera de estas de las que están dibujadas acá, pero esa estructura solo ayuda a que el terreno se sostenga a sí mismo. A esta altura lo sabemos bien en el curso. Las propiedades del material que está acá como sólido son fundamentales en el diseño de la excavación. O sea, el suelo no es una carga, es parte de la estructura. Hay tipos de suelos muy diferentes, desde la arena más suelta hasta la roca más dura. Y en función del tipo de terreno y tamaño de la obra, existen muchos sistemas de sostenimiento de excavaciones. Típicamente los podemos separar en dos, que son sistemas de sostenimiento instalados antes de la excavación, o sea, primero pongo el sistema de sostenimiento y después excavo, o sistemas de sostenimiento instalados durante la excavación, o sea, a medida que voy excavando, voy poniendo el sostenimiento. Si empezamos con los sistemas de sostenimiento instalados antes de la excavación, pueden ser tablestacas, muros colados, pantallas de pilotes, cualquier sistema en el cual hacemos la obra en superficie y después vamos excavando. Son claramente sistemas muy seguros, porque cuando estás haciendo la excavación ya tienes la pared sostenida, y entonces te la estás encontrando. Muchas veces, mientras vas bajando en la excavación, de todas maneras tenés que reforzarla, por ejemplo, poniendo anclajes, pero es un sistema muy seguro. Pueden ser continuos, como los muros colados, o sea que cada centímetro cuadrado de la excavación queda sostenido, o discontinuos, si colocamos, por ejemplo, un pilote separado de otro. Estos que tiene acá son, por ejemplo, una foto de un sistema discontinuo en el cual se hicieron unas pilas en grava de Santiago, unas pilas excavadas a mano de sección rectangular, y en el medio esto es el terreno. No tiene ningún sostenimiento. Está sostenido ahí en arco entre estas dos pilas y todo arriba con una cabeza de viga carrera anclada con anclajes activos. Para usar sistemas de sostenimiento antes de la excavación, en principio siempre se puede. Pero algunos sistemas de sostenimiento solamente se pueden colocar hincados, por ejemplo las tablestacas. Y si se va a hacer un sistema de sostenimiento instalado antes de la excavación, hincado, claramente el suelo no puede ser tan duro, porque si el suelo es muy duro no permite la hinca de las tablestacas. Durante la excavación es cuando hacemos una obra en la que venimos bajando y construyendo el sistema de sostenimiento. Esta foto chiquitita es en realidad muy interesante, una excavación del Teatro Argentino de La Plata. En la siguiente filmina tiene tres fotos más y puede verse el suelo del Pampeano en la ciudad de La Plata. Y este suelo del Pampeano, que acá no está sostenido todavía, y aquí se viene construyendo de arriba hacia abajo una especie de columna de refuerzo, de contrafuerte, que toda esta parte todavía no está terminada nada. Aquí se está colocando un anclaje. Todo esto está sin sostener, solamente sostenido por algunos anclajes que están puestos más o menos por acá arriba. Este es un sistema de excavación con anclajes activos o pasivos, en este caso pasivos. Pero también existe el soil nailing, en el cual se ponen muchos pequeños anclajes pasivos y por supuesto existen las excavaciones apuntaladas. Obviamente, una excavación apuntalada es una excavación sostenida durante la estructura se coloca durante la excavación, porque el puntal no se puede poner antes de empezar la obra. Vayamos al Teatro Argentino de La Plata para ver el concepto. Acá hay una foto general, aquí esto era toda la calle, esto tiene toda una manzana, y acá se ven los diferentes paños, que es una obra de 1980, del ingeniero Eduardo Núñez. Y acá se ven los diferentes paños que se van construyendo y si hacemos zoom aquí vamos a encontrar a este pequeño y muy modesto equipo para instalar anclajes
que está haciendo una perforación donde después se van a colocar barras o cables, en este caso eran barras, llenar con mortero. Y acá tenemos el suelo expuesto, por supuesto sin sostener. Acá va a haber una columna, estas son las armaduras que se van a continuar, pero todavía no están colocadas. O sea, hemos llegado a excavar hasta aquí, el terreno hasta aquí en este caso, el terreno tiene competencia para soportar toda esta altura de excavación, se están instalando estos anclajes aquí y luego se va a proceder a colocar esta armadura en esta canaleta vertical que va a ser un contrafuerte para luego poner una malla y hormigonar todo. Esto que están viendo acá es una linda obra de un sostenimiento instalado durante la excavación. Así que antes o durante son bastante parecidas en, como, en forma, pero son muy diferentes en concepto. Aquí alguien hizo un pozo de 20 metros de profundidad, metió un humano a mano y después subió y hormigonó todo esto. Así que todo esto estaba hormigonado antes de empezar la obra. Aquí ya tenemos toda la obra excavada y todavía no estamos hormigonando este tramo. Bien, entonces, antes o durante, pero siempre se pone un sistema de sostenimiento que lo que hace es confinar el terreno que queda para ayudar al terreno a sostenerse a sí mismo. En la ciudad de Buenos Aires ha habido una evolución a partir de una instrucción del Código de Edificación. Hay una evolución según la cual no se puede hacer una excavación de más de 2 metros de ancho sin entibar las paredes de del corte, y eso se ha llevado, se ha comprendido mal. Esta excavación cumple con el código de la edificación de la Ciudad de Buenos Aires si la altura expuesta así es menor a 2 metros en general, así como está dibujada no cumple, aunque tenga los anclajes acá, pero una excavación como la que se ve aquí, si tiene sus anclajes puestos, ahí se escapó, tendría que haber habido un botoncito, si tiene sus anclajes puestos, estos ya están puestos y duros, hasta acá está sostenida. Entonces, según el código de edificación, y si no se hacen mayores estudios, hay que limitar cuánto es la dimensión menor que se excava, que puede ser en esta dirección o en esta dirección. Sin embargo, en la práctica de las excavaciones en la Ciudad de Buenos Aires se ha popularizado el empleo de los bataches. Los bataches son estas estructuras de tierra, es tierra que no se llegó a excavar, de manera que se van haciendo excavaciones altas pero angostas, la gente se pone aquí a trabajar, si ustedes la ven, y ahí se acerca, ponen anclajes contra la pared excavada, ponen la estructura de hormigón y así se va progresando. Estoy yo fundamentalmente en contra de este sistema y aprovecho cada oportunidad que tengo para decir esto, cuidado con esto, es una falsa sensación de seguridad. Es cierto, este hombre está protegido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anclajes de este suelo. Pero del suelo que está a su izquierda, sobre el cual está apoyado, no está protegido. Esto es una pila de tierra que tiene 5 o 6 metros de altura, vertical, sin sostenimiento, al lado de la cabeza de este tipo. Estas tres tablitas van a tener un humano paradito acá arriba, con todo esto a su costado. Esto es tierra. Pensar que porque tiene la forma de un contrafuerte medieval, eso es una roca, es un error. En la Ciudad de Buenos Aires funciona, y un poco funciona y también funcionaría sin los bataches, pero en principio, conceptualmente, esto no va bien. Así que criticándolo, hay que ver que esta idea muy arraigada, esto es un zoom, acá están las tablitas donde el hombre se va a parar para trabajar en este paño y va a quedar con esto a la izquierda y esto a la derecha. Acá las ven también. Esto es una idea muy arraigada que da una falsa sensación de seguridad. Por eso cuando estamos diseñando excavaciones, yo les voy a proponer siempre que vayamos sosteniendo de arriba hacia abajo. No una excavación muy profunda cuyas paredes están aparentemente sostenidas por estos bataches. Si sacamos todos estos bataches, vamos a la situación del Teatro Argentino de la Plata, solo que allá la cosa se hacía sistemáticamente incontrolada, controlada. En cambio aquí no sabemos bien cómo estamos manejando los empujes. Cuando uno hace una excavación de este tipo y instala los anclajes,
La instalación de los anclajes, sobre todo si son anclajes activos, es un problema logístico y constructivo. ¿Por qué? Porque uno, un anclaje, para poder instalarlo, tiene que perforar, lleva un tiempo, llenar la perforación con pasta de cemento, poner la formación, cables o barras, esperar que fragüe al menos un día, inyectar ligeramente para llenar cualquier vacío, esperar que endurezca la pasta y ahora inyectar a presión. Toda esa secuencia significa que uno está 10 días entre que perfora el anclaje y lo puede tesar. El tiempo que necesitamos para que endurezca la pasta con la que hemos llenado el bulbo del anclaje. Entonces, una cosa que se hace es, voy para atrás, perforar a través de estos bataches, para ya tener la perforación llena y el cable o barra puesta, para que en el momento que hagamos el corte vertical podamos inmediatamente instalar la estructura de sostenimiento y tesar. Así que aquí ven una pared irregular que todavía no se cortó verticalmente y ahí se ven dos anclajes ya colocados. Entonces, bueno, esta es la manera de sacar los anclajes del camino crítico. De cualquier manera, para los anclajes activos, en los que ponemos toda la carga en el día 1, es típico que los anclajes activos estén siempre metidos por dentro del camino crítico. Los anclajes pasivos, en cambio, llenamos la perforación, ponemos la barra, inyectamos y ya podemos empezar a excavar, porque para cuando el anclaje tome carga, va a ser dentro de mucho tiempo cuando la excavación haya progresado. La foto que tengo acá abajo también es interesante. Por usar bataches hay que fabricar este pedazo de muro de sostenimiento. Miren la cantidad de armaduras que tiene. ¿Por qué? Porque ese muro de sostenimiento es el muro definitivo de la pared del sótano. Y entonces tiene todas estas armaduras para cargas futuras, por ejemplo, cuando no esté abatido el nivel freático. Pero porque tiene todas estas armaduras, todas estas armaduras, y porque lo estamos excavando en anchos reducidos, es muy logísticamente es muy complejo, es muy difícil hacerlo bien. Acá vemos dos anclajes y acá otros dos anclajes de lo que va a ser el mismo paño. En estos dos anclajes están colocados sobre un paño de lo que va a ser el muro de sostenimiento continuo, y van a funcionar como una zapata continua con dos cargas, esta y esta. Y aquí tengo la zapata continua. Por hacerlo así, voy a tener armadura del lado de la excavación aquí, que es el lado de arriba de esto como zapata, traccionado. O sea, esta barra en este lugar está fuertemente traccionada porque esto es una zapata continua. Simplemente acá hay momento arriba. Si no hormigonamos ese tramito, si simplemente hacemos dos zapatas aisladas, una y dos, tomamos la misma carga, pero ahora no necesitamos tomar flexión arriba. Muchas veces el momento dimensionante para la armadura lado excavación, esta que está acá, es este. Muchas veces este es el momento dimensionante. Haciendo esto en vez de esto, es posible bajar la cantidad de armaduras interiores verticales de todo el sostenimiento. Una secuencia obviamente posible, acá tenemos, es no usar bataches, acá tenemos un ejemplo en el que se hizo esto en la línea B de subterráneos y esto es una obra esto es en San Isidro, creo, en Vicente López, y aquí tenemos una excavación de la que simplemente no hay bataches y lo que se limita es la cantidad vertical, la distancia vertical entre la zona sostenida y el fondo de la excavación. Esto es 2 o 3 metros. En vez de hacerlo, voy para atrás, así, 2 o 3 metros, pero muchos metros en vertical, es mejor, más industrial, hacer un par de metros así y largo. Esto, por supuesto, requiere diseño, requiere verificación, no es una frase que se puede decir alegremente, pero conceptualmente, esto que parece menos seguro, en realidad es más seguro y controlado. Otra optimización posible es el uso de placas premoldeadas. Si ustedes miran acá arriba, esto es una placa hormigonada in situ. Acá están todas las armaduras de lo que va a ser el futuro tabique.
Se pone uno unas tablitas como puede para que el hormigón no escape y se hormigona el tramito este que está acá, que constituye una especie de zapata aislada que toma la carga de postensado del anclaje. Y esto fue un intento, seguro que se puede diseñar mejor que esto, un intento de uso de placas premoldeadas. Estaban estas placas listas arriba, se las bajaba con una grúa, se enfilaba el cable y directamente se tesaba. ¿Por qué tiene estos pelos para adentro? Para que cuando coloquemos el tabique, ya con armaduras mucho más livianas que estas, pero lo tengamos colocado de adentro, el tabique, hasta que esté construida las losas, quede agarrado de los anclajes. Si no, este procedimiento, si usamos una placa premoldeada y no tenemos la barra, el tabique que viene a parar acá, así, queda suelto. Con estas barritas, por lo menos queda agarrado para que quede por lo menos isostático hasta que lleguen las losas de los subsuelos. Otros puntos que hay que tener en cuenta, no en la ciudad de Buenos Aires en principio, en la parte central, en la zona del Pampeano, pero sí en lugares como, por ejemplo, en Puerto Madero o en las zonas bajas de la ciudad y en todo el resto en todo el planeta donde los suelos no sean tan competentes, es el hecho de que una excavación es también un problema de estabilidad de fondo. Cuando estamos haciendo una excavación de cualquier tamaño, acá tenemos una cantidad de tierra que no hemos excavado que ejerce aquí una tensión vertical. Mientras que acá tenemos excavado, no hay tensión vertical. Entonces, hay un mecanismo posible, y estas cosas ocurren, en el cual, aunque la excavación, aunque el sostenimiento, déjenme borrar y volver a dibujar, aunque el sostenimiento que pongamos sea completamente rígido, y acá lo voy a imaginar como apoyos rígidos, todavía este mecanismo es posible y ocurre. Si los suelos son relativamente blandos, uno puede llegar a ver que hay subsidencia o asentamientos aquí y hinchamiento acá. El suelo se está deformando así. Ese es uno de los aspectos que hay que analizar, que es la estabilidad del fondo por resistencia al corte del terreno. Y hay otro tema que sí es muy común en nuestro medio, que es la estabilidad del fondo de una excavación por subpresión. En esta ejemplo, estamos viendo lo que es la excavación de San Regis. Voy para adelante para que la vean. Esta excavación, esta es el Museo Fuerte Abad, esto está al lado del Dársena Norte. Y bueno, y aquí había una excavación suficientemente profunda como para que las arenas del Puelche pudieran romper por su presión todo este terreno. Y en este caso hubo que hacer una secuencia constructiva en la que se fue abriendo tramos, se fueron instalando micropilotes a tracción para sostener esta supresión. Esta secuencia constructiva implica cosas como lo que se ve en esta foto, en la cual hay una parte ya excavada hasta la cota final, pero toda esta zona todavía tiene la tierra alta. ¿Por qué? Porque necesitamos el peso de esa tierra alta para la estabilidad del conjunto. Esto lo vamos a ver cuando hablemos de esta obra. Entonces, aquí, por ejemplo, ya se está hormigonando uno de los paños grandes, pero todavía aquí hay un montón de tierra a una cota más alta, precisamente para secuenciar la excavación del fondo y asegurar su estabilidad. Esto es un poco por arriba los temas que hay que tener en cuenta cuando uno hace una excavación. En las filminas que siguen, voy a hacer un repaso muy básico de la matemática de las excavaciones y cómo se hace el análisis de sus procedimientos constructivos en cuentas a mano. Todavía no modelación numérica. Recordemos que si un suelo tiene cohesión y fricción, existe una altura máxima en que una excavación soporta sin sostenimiento, que en el caso de un suelo no fisurado es 4C sobre gamma por raíz de phi, y en el caso de un terreno que esté fisurado y asumiendo que la profundidad de la fisura es la mitad de la altura de la excavación, queda 8 tercios C sobre gamma raíz de n phi. Esto es un número. Este número depende claramente de la cohesión. O sea, si la cohesión es cero, la altura máxima es cero.
Y esta cuestión en realidad es la resistencia no drenada en términos de presiones totales en la mayoría de los casos prácticos. El tema es que estamos contando con la resistencia al corte no drenada para la estabilidad, que está bien, pero hay que saber bien lo que está haciendo uno y el tiempo que esa cosa puede ser relevante como decisión de diseño. Tenemos diagramas reglamentarios de empuje. Los diagramas reglamentarios de empuje son distribuciones, estoy mostrando el rosadito, son distribuciones de presiones asumidas para el procedimiento constructivo de una excavación que se va sosteniendo a medida que se construye por etapas. Entonces, no miren, por favor, el colorado por un ratito y veamos lo que hay atrás. Si yo hago una excavación sostenida por un palo en voladizo y entonces la posición deformada del sostenimiento es esta, rota por la base, la distribución de tensiones que se mide en el terreno es básicamente la de Rankine, es un diagrama triangular. Aquí se puede usar la teoría de empuje activo de Rankine, cualquiera de ellas. Pero si yo empiezo una excavación y en el momento que empiezo la excavación, ya coloco el primer anclaje o el primer puntal aquí, ese punto ya no se puede mover. Ahora el punto es rígido. Entonces, a medida que voy progresando con la excavación, la deformada de la excavación es la que se ve como una línea punteada acá, esta. Para esa posición deformada, la distribución de presiones que está acá y que es muy parecida al doble rectángulo que se ve ahora sí colorado, refleja el hecho de que acá tengo un punto de alta rigidez. Concentra tensiones porque puede. Es lo que llamamos el efecto de arco entre el punto rígido de arriba y el punto rígido de abajo. Si el punto de abajo no es tan rígido, porque por ejemplo la ficha es pequeña, entonces hay algo de desplazamiento en la base y eso también influye y lleva hacia un diagrama más parecido a un rectángulo, y cuando por diseño el sistema es infinitamente rígido a flexión, pero se puede desplazar, los resultados que se miden son estos. Noten que esto se asimila un rectángulo, esto se asimila un rectángulo, esto es un rectángulo con un poco más arriba que abajo, y solamente vale el triángulo para el caso muy particular en el que la estructura de contención puede rotar, o sea, cuando no ponemos ningún anclaje ni puntal hasta que llegamos al fondo. Nunca en las excavaciones vale, por lo que nunca en las excavaciones vale el diagrama triangular de Rankine. Entonces, el diagrama de empuje, estos son los cinco que están en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, es una solución simplificada del problema de interacción terreno-estructura para estructuras que están apuntaladas a medida que vamos excavando o que están ancladas a medida que vamos excavando. Pero estos son diagramas que no reemplazan el cálculo de empuje. Son valores mínimos, como la armadura mínima de una viga flexión. Esto es el empuje mínimo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una excavación. Y hay diferentes fórmulas. En general, el empuje total es función del procedimiento constructivo en forma y, por supuesto, de los parámetros del terreno en cuanto a valor absoluto. Entonces, uno con un cálculo de diagrama de empuje de Rankine calcula cuántos kilonewton por metro tiene de empuje, pero eso no significa que adopta una distribución triangular para esos kilonewton por metro de empuje, sino que adopta la distribución más razonable en función del tipo de suelo y del procedimiento constructivo. Estos cinco del Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires asumen que estamos bajando y apuntalando, bajando y apuntalando, o bajando y anclando, bajando y anclando. Entonces, una excavación 5 o 6 metros de profundidad, bueno, simplemente usamos este valor porque sabemos que el diagrama, si hacemos la cuenta, el empuje va a dar menos que el mínimo. Usamos este valor y andamos bien. Y si la excavación tiene 20 metros de profundidad, no podemos usar el diagrama de empujes porque la magnitud de los empujes van a ser sin duda mayores que lo que dice el diagrama mínimo reglamentario. Siempre, en todo caso, hay que analizar la secuencia constructiva. No recomendamos calcular un tabique que va a tener muchos apoyos que pueden ser losas, anclajes, puntales. No recomendamos calcularlo como una viga continua, porque la idea de la viga continua es que se construye todo en una única etapa.
y que todos los apoyos están alineados, con lo que la posición deformada de esto tiene que tener la forma de una viga continua, pero todos estos puntos siguen alineados. Y eso no es lo que pasa cuando uno va instalando los anclajes o puntales a medida que baja. Esta filmina lo muestra. Acá está la secuencia constructiva de una excavación profunda en la ciudad de Santiago de Chile. Estos puntos eran reales. Este es el diagrama de desplazamiento calculado y obviamente estos puntos no quedaron alineados. Y el diagrama de momentos es este y de aquí, en esta cota, que es donde tengo uno de los puntos fijos, acá tengo el máximo desplazamiento y el máximo momento flexor del lado de excavación, completamente distinto a lo que daría una viga continua con un apoyo fijo en ese lugar. Entonces, vamos a usar modelación numérica y hacer las cosas bien. Estamos en el curso de geotecnia numérica. Pero para empezar con un Excel, lo mínimo es tener en cuenta la secuencia constructiva, aunque hagamos las cuentas a mano. Entonces, siempre hay que modelar la secuencia constructiva, aun si usamos diagramas de empuje. Ejemplo, excavo una etapa y en esa etapa calculo el empuje que va para esa etapa, que es función de la altura que tiene la etapa. Este es el empuje del diagrama 2 del suelo del código de edificación de la ciudad de Buenos Aires para el Pampeano. Entonces, ahora tengo esta altura que quizás solo sea 3 metros, y acá entonces pongo 3 metros. Y aquí sale un diagrama de empuje. Este es el primer punto de diseño. Ahora voy a instalar un anclaje. Y ese anclaje lo vamos a modelar como un resorte que tiene una rigidez, que es por A sobre la longitud libre más mitad de la longitud fija del anclaje y separación. O sea, esto es simplemente una biela para nuestro análisis. Esto es la hipótesis de distribución de esfuerzos normales de tracción en el anclaje que nos permite calcular la rigidez K. Y este sistema está resuelto. Si el anclaje es un anclaje activo, a todo este sistema le agrego la carga de pretensado, que es la carga del anclaje dividido por la separación entre anclajes que están uno detrás del otro. Y bueno, y ahí tenemos el primer análisis que hay que hacer un cálculo, típicamente es un simple cálculo de empujes. Todavía no entramos en modelación numérica. Pero es importante tener en cuenta, para empezar, que estamos resolviendo con una carga inclinada un empuje horizontal. El empuje del diagrama este es una fuerza horizontal, pero nosotros estamos reaccionando con una carga inclinada aquí y con una fricción aquí abajo. De manera que en vez de medir esta fuerza horizontal, lo que toca es cerrar el peso con la fricción y con la fuerza estabilizante. Y les pido que noten que el valor de la fuerza estabilizante no es el empuje dividido el coseno de este ángulo, que es algo que vemos muy frecuentemente. Hacemos esta cuenta y calculamos este empuje, y ahora este empuje está en horizontal, está a 15 grados dividido por coseno de 15. Eso es un error, porque eso nos da este valor. Y la realidad es que el empuje no es, perdón, la carga del anclaje no es este valor, es este más grande. La cuenta es trivial, son triángulos, pero ustedes se sorprenderían de ver la cantidad de veces que uno encuentra este error revisando diseños. Esto también enseña por qué no queremos inclinar los anclajes más que lo mínimo necesario para que sean construibles. Si yo aquí, en vez de poner este anclaje así, lo pongo a 45 grados por alguna razón, lo estoy poniendo a 45 grados también acá, y entonces se cortan acá y la cantidad de cable que tengo que poner en el anclaje es proporcional a ese segmento colorado y obviamente bastante mayor, mucho mayor que la desproyección del empuje horizontal. Por supuesto, si uno quiere sacarse ese problema de encima, siempre puede agregar alguna estructura agregue una componente vertical, por ejemplo, pilotes, por ejemplo, muro colado. Esta cuenta que estoy mostrando ahora es para el caso particular en que estamos haciendo una excavación de una etapa, pero aquí no hay nada que dé apoyo vertical. Si algo da apoyo vertical, esta cuenta desapareció,
Si tengo algo que tome la componente vertical del anclaje, no hay problema. Tengo un muro colado, tengo tablaestacas o tengo pilotes, esto es trivial. Pero no se crean, ¿eh?, que no ocurre con frecuencia que no hay tablaestacas, que no hay muro colado, que no hay pilotes y tampoco está considerado esta componente adicional de la carga horizontal para convertir la carga vertical en fricción del lado de atrás de la cuña. Entonces, un cálculo realista sería, hago la primera etapa con esa matemática y después, cuando voy a hacer la segunda etapa, esta carga ya la tomé, no la pongo, este resorte ya lo tenía calculado, ahora calculo de este, esto tiene continuidad, porque acá lo acabo de hormigonar, y después hago esta. Un, dos, tres, las que tenga que hacer. El diagrama de solicitaciones en la estructura y de cargas en los anclajes resultante es la suma de todos estos. Estamos claramente haciendo algo muy, muy, muy simplificado, pero por lo menos tuvimos en cuenta la secuencia constructiva. Aquí estamos solamente tomando los empujes del diagrama de empujes, que es un cálculo puramente de equilibrio. Si hacemos foco en los desplazamientos, el desplazamiento horizontal en el borde de la excavación, o el vertical, pero vamos a concentrarnos en el horizontal, no depende de la altura de la excavación, no depende de nada más que del vecino. Si el vecino es una calle, capaz que podemos tolerar 50 milímetros de desplazamiento horizontal. Si el vecino es un edificio moderno, digamos, va a tolerar menos que la calle, claro, pero si está bien fundado, tiene una estructura de arrastramiento a nivel de fundaciones, las losas están correctamente vinculadas a vigas y a columnas, quizás podamos tolerar, estoy imaginando, inventando números, 25 milímetros de desplazamiento aquí. Este desplazamiento es 25, sea que es máximo para que no se rompa el vecino, sea que la excavación mida 3 o 30 metros de profundidad. Este desplazamiento es demanda del vecino y no tiene que ver con nuestra obra. Y si lo que tenemos es una casa de bovedilla, entonces capaz que no podemos permitir más que 10 milímetros de desplazamiento horizontal. Entonces, primer foco, foco en los desplazamientos de nuestra curva carga desplazamientos del conjunto. Curva carga de desplazamiento conceptual del conjunto. Empecemos por los desplazamientos. Pero el diagrama de empuje hace foco en los empujes. Hace foco en la cantidad de empuje, de sostenimiento que tengo que poner para satisfacer el equilibrio. No la compatibilidad, no el estado de servicio del vecino. Entonces aquí tengo el empuje total a tomar con anclajes, que como mínimo es el diagrama de empuje, que sabemos que crece con h al cuadrado, ¿se acuerdan? Por ejemplo, 0,15 gamma del agua por h es el valor de la presión. Y ahora por h de vuelta, 0,15 gamma del agua por h al cuadrado es la fuerza que hace la mitad de arriba del diagrama de empujes, del código de edificación, diagrama número 2. Entonces, como mínimo, un diagrama de empuje que crece con h al cuadrado. Pero el valor de diseño que vamos a tener que poner depende en realidad de cuánto desplazamiento admitimos. Calle, edificio, calle bovediza. O sea, no depende de H. Puede ser que yo tome solo el diagrama de empujes, que es solo por equilibrio, y funcione. Pero puede no funcionar. Entonces vamos a empezar haciendo a manito rápidamente una estimación de curva empuje versus desplazamiento. Si lo que ponemos como sostenimiento es todo el empuje en reposo del terreno, claramente estamos poniendo todo el empuje que tiene el terreno antes de la excavación, ahí podemos asumir que no va a haber desplazamiento. Si ponemos solamente el diagrama de empuje reglamentario, acá estoy poniendo valores típicos para el pampeano, estamos poniendo más o menos 4 veces menos que el empuje en reposo. Hagan la cuenta para saber que el diagrama reglamentario es el 25% del empuje en reposo de una excavación típica en Buenos Aires. No es la mitad. No es el 60%, es solo el 25% del empuje de reposo. Por supuesto, la excavación se mueve. Y se mueve 20, 30, 40 milímetros. Por supuesto, si le estoy poniendo el 25% de la tensión que tenía antes de excavar. En ese caso, los desplazamientos, esto es un poco experiencia propia, mediciones y cálculos de muchas excavaciones. Más o menos, esto da entre 0,3 y 0,6% de la altura para empujes en la ciudad de Buenos Aires. Y aquí tiramos una curva suave. Podría, si lo puedo asumir lineal, puedo ponerlo horizontal, aquí lo hago pasar por el medio. Esta es una parábola suave, nada más, está inventada por mí para el ejercicio, pero es razonable. Y si la usamos, podemos ver que
para una excavación de 8 metros de profundidad, voy para atrás, acá está la fórmula, acá está la otra fórmula, para una excavación de 8 metros de profundidad, el empuje en reposo es 320 kN por metro. El diagrama de empuje reglamentario, si no hay sobrecargas por vecino, si no hay agua, o sea, la calle y sin napa, es 80 kN por metro, o sea, un 25%. Y eso más o menos da entre 0,3 y 0,6% de H, que es 8 metros, entre 2,4 y 4,8 centímetros. Se te va a mover unos 3 centímetros la cabeza de la excavación si solo pones el diagrama de empujes en una excavación de 8 metros de profundidad. ¿Es mucho 3 centímetros? Y si es una calle, capaz que se te abre una fisurita en la vereda, se te mueve todo un poquito y lo repararás y ahí queda. ¿Y 15 metros de profundidad? Con las mismas cuentas. Con las mismas cuentas, el empuje en reposo para 15 metros de profundidad a 1125, voy para atrás, 320 para 8, para 15, nos da un poco más, ¿eh? Da 4 veces más. 1125, va con la altura al cuadrado. El diagrama de empuje reglamentario da 280, que otra vez es el 25%, pero además ahora este es un cálculo incorrecto, porque el diagrama de empuje es un diagrama mínimo y para una excavación de 15 metros de profundidad, el cálculo de empuje por el modelo de Coulomb-Rankine da un empuje mayor que el mínimo del diagrama. Así que además es incorrecto. Y si aceptamos todavía esta forma, que no es correcta porque esto es asumir que estamos entrando en plasticidad donde formaciones grandes para cuando tenemos esta carga y en realidad va a pasar antes y eso se los va a decir nuestro modelo numérico. Bueno, igual acá tenemos entre 4,5 y 9 centímetros, rompemos todo. Rompemos la calle, rompemos los edificios. O sea, si solo ponemos el diagrama de empuje mínimo en una excavación de 15 metros de profundidad en el centro de la ciudad de Buenos Aires, vamos a dañar a los vecinos, va a pasar. Aquí les traigo un ejemplo de las paredes interiores de la Torre Vista, una obra de la que les voy a hablar la semana que viene. Es una excavación de unos 20 metros de profundidad que fue sostenida por anclajes activos y pasivos aquí en Scalabrini Ortiz con Santa Fe. Y si vemos la cantidad total de carga de sostenimiento que pusimos para esa excavación, que se terminó moviendo igual 12 a 15 milímetros en horizontal y 15 a 20 milímetros en vertical, le pusimos 1.900 kN por metro de empuje. Y el diagrama 2, si hubiéramos usado el diagrama de empuje, hubieran sido 480. Otra vez, le hemos puesto 4 veces el diagrama de empuje. 4 veces, no 40% más. Y se movió todas las paredes y tuvimos algunas fisuras en los vecinos y tuvimos algunos reclamos, poniendo 4 veces el empuje reglamentario. Entonces, ¿qué son los diagramas de empuje reglamentarios? Valores mínimos que no tienen en cuenta los desplazamientos. ¿Cómo tengo en cuenta los desplazamientos? Y hace un modelo numérico. Bueno, no lo tengo. Hace por lo menos la secuencia constructiva con los resortes como se los indiqué recién. Y estén preparados para que la cuenta les dé que para que el desplazamiento horizontal no sea enorme, el empuje tiene que ser muy grande. Fíjense que si esto es 4 veces el mínimo, quiere decir que le hemos puesto casi el empuje en reposo al caso de la Torre Vista. Una enorme cantidad de sostenimiento. Alejo, ¿sí? Habla Mauro, te hago una pregunta. Seguramente va a servir para adelantar un poquito lo que va a ser el práctico. ¿Qué recomendación das si vos ya sabes que vas a modelar la excavación con Plaxis como paso previo, digamos? O sea, en función de esto, está explicando qué harías vos para estimar la cantidad de anclajes, longitud de bulbo y demás, si ya sabes que vamos a hablar con Plaxis. Esto que está acá es una planilla Excel que hace la cuenta de las fuerzas verticales y horizontales con la inclinación del anclaje. Cosenos, senos y nada más. Y esta nos permite calcular para valores de cohesión efectiva y ángulo de flexión interna y con un coeficiente de empuje y reposo original, te permite calcular un valor de diagrama de empuje permitiendo 0 para empuje y reposo, 100 para empuje activo. Típicamente poniendo acá un 50%, ya sabes más o menos cuántos anclajes tienes que poner. O sea, si uno le pone, como puse en mi curvita, la curvita, esa parabolita, pues para atrás, esta es este Excel en el que vamos de 100 a 0.
es nada más que eso. Si vos le pones más o menos 50% acá, o sea, te admitís que solamente que cambia el 50% del recorrido entre empuje activo y empuje en reposo, la cantidad de anclaje que te da, típicamente en la ciudad de Buenos Aires, es una primera aproximación muy razonable, que te acerca suficiente como para ya poder hacer un modelo numérico, en el cual, si se te mueven mucho, le aumentás la carga al anclaje que ya pusiste, pero no tenés que estar necesariamente cambiando toda la geometría y poniendo mucho más anclajes. Perfecto. Es un orden de magnitud. De cualquier manera, la secuencia constructiva que mostré, en la que vas sumando simplemente diagramas mínimos en un Excel, también funciona bastante bien. Yo no la uso nunca, pero se las comenté a compañeros, amigos, colegas estructuralistas, la implementaron instantáneamente en un Excel y dicen que les anda muy bien. Lo están usando, la gente lo está usando. Perfecto. Vayamos al siguiente paso, ¿no? Todo esto es, asuma una cohesión, una fricción y asume un valor, sale un empuje y chao, lo tomamos como un valor determinístico, cuando en realidad tenemos un montón de incertidumbres. En las excavaciones es donde queremos introducir el concepto de riesgo y confiabilidad dentro de nuestro curso. Esto es más o menos la secuencia de razonamiento. Los geotécnicos aplicamos juicio ingenieril, que quiere decir, creo que la ecuación será como 15, phi 32, y chao, con lo que dé, que dé. Los ingenieros estructuralistas aplican el RFD, es un poco mejor, por lo menos es un juicio ingenieril un poquito más cuantificado y más sistemático. Nosotros en geotecnia todavía tenemos muchísimo uso del factor de seguridad y nos preguntamos si el factor de seguridad es más que 1,5, ¿me? Y es algo que tenemos que abandonar como herramienta de diseño, porque como le mostré recién, lo que controla la decisión del empuje no es un factor de seguridad, es otra estado límite. En este caso, el estado límite de servicio del vecino. Tenemos procedimientos que se pueden usar procedimientos basados en los desarrollos de confiabilidad estructural, de seguridad estructural. Monte Carlo es la primera solución. Monte Carlo se usa para taludes. Pero con modelos numéricos, Monte Carlo es muy caro. Para que sean millones de corridas, es muy caro. Entonces, proponemos emplear métodos FOSS, First Order, Second Moment. Y les hago acordar que es estimar la probabilidad de falla a partir de una función de falla que indica que hay falla cuando la función vale menor que cero. En este caso, podría ser, por ejemplo, menos el empuje. Si el empuje de cálculo necesario es mayor que cero, bueno, y no le pusimos ningún sostenimiento, falló, por ejemplo. Entonces, definiendo una función de falla para cada problema, calculamos el valor medio y desvío de la función de falla y calculamos la varianza de la función de falla como la suma de las varianzas de las diferentes variables aleatorias que intervienen, cada una multiplicada por su gradiente al cuadrado. Esta es la fórmula. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Y con eso calculamos la probabilidad de falla. Tengo un ejercicio muy simple acá preparado. Aquí hay un artículo de Gibson 2011 en el que aplica este método para este talud con algunos pernos. El artículo está disponible, si alguien lo quiere nos lo pide. Acá está la matemática toda puesta. En ese mismo artículo presenta la matemática del Point Estimate Method, que es otro método también para estimar, nunca calcular, estimar la probabilidad de falla en función de los valores de las variables aleatorias y sus incertidumbres, valores medios e incertidumbres de las variables aleatorias y de un modelo matemático que es el que da la función de falla G en este caso. Muchas palabras. Vamos a hacer un ejemplo muy simple, es el mismo que doy en la clase de grado. Y son las mismas filminas en realidad, y aquí vamos. Ejercicio, vamos a calcular la probabilidad de falla de una excavación vertical sin sostenimiento. Entonces asumimos que la altura de la excavación es 10 metros más menos 1, y este 1 se refiere no que la excavación como máximo es 11 metros, sino que ese es el desvío. O 10, más, 10 media 1 desvío, así le pongo de nomenclatura aquí. Debiera aclararlo mejor. Peso unitario 20 más menos 1, cohesión 40 más menos 8, esto es mucha incertidumbre. Ángulo de fricción interna 30 más menos 2. El empuje horizontal, según la teoría de Rankine, es este.
Y si el empuje se hace igual a cero, la altura máxima, 4c sobre gamma raíz de phi, nos da 13,9 metros. La excavación tiene 10 metros más menos 1. Pero según esta cuenta, y poniendo valores medios 40, 40, 20, 20, nos da que la excavación tiene una altura máxima de 13,9 y yo solamente la voy a excavar 10 metros. Y la pregunta es, ¿terminé? ¿Estoy cómodo con esto? Para desafiarlo, vamos a calcular la probabilidad de falla por el método más simple FOSS, que es, defino la función de la falla, la función de falla G como menos el empuje, porque necesito que valga menor que cero en el momento de la falla. O sea, la de vuelta, y acá tengo la función, y esta función la evalúo con los valores medios. Cohesión medio, que eran 40, la altura es 10, gamma es 20, el valor medio. Y me da, acá está la cuentita, más 129 kilonewton por metro. ¿Qué quiere decir? Que el valor medio de la función de falla es mayor que cero, que es lo mismo que decir que la altura máxima es mayor que la altura real. Pero ahora calculo la varianza. ¿Qué es? Primero los coeficientes de peso, que es la derivada de esta respecto de cada una de las variables aleatorias, o sea, de las variables de las cuales tengo una función de densidad de probabilidad. Por ejemplo, para el peso propio, que tengo 20 más menos 1, la derivada de esto respecto del peso propio es menos 1 medio KH cuadrado, porque acá no hay peso propio. La derivada de G respecto de gamma es lo que acabo de decir, lo evalúo con los valores medios para K sub A y para H cuadrado, y me da esto. Y el desvío del peso propio es 1. ¿Este 1 de dónde sale? Es este 1. ¿Y este 8? Es este 8. Entonces, 11,6 metros, ¿qué es? Es la derivada de esta función respecto de la cohesión. O sea, 2 raíz de K por H. Porque acá no hay cohesión. La calculás y te da 11,6. Y el desvío de la cohesión es 8. Entonces, sumo esto por esto al cuadrado y los tengo acá. Y la suma de todos estos me da la varianza de G. Cuando tengo esta varianza de G, calculo su raíz cuadrada, tengo el desvío estándar, 96 kN por metro es lo que da la cuenta, y calculo la probabilidad de falla como la función normal normalizada en menos mu sobre sigma, 9%. O sea que con los datos de entrada que tengo acá, la probabilidad de falla de esta excavación es 9%. ¿Qué hago? Lo primero que tenemos que ver es que la probabilidad de falla es intolerablemente alta y el método este me dice dónde tengo la incertidumbre más grande. De los 9.298 que tengo de varianza acá, 8.538 me los está poniendo la cohesión. ¿Qué quiere decir? Que tengo mucha incertidumbre puesta por la cohesión y que necesito ir a medir mejor. No, entonces no voy a hacer más SPT. No voy a hacer ensayos, más estudios de suelos. Así nomás. No, no. Voy, saco muestras inalteradas, hago las cosas con mucho cuidado y en vez de tener 40 más menos 8, imaginemos que tengo 35 más menos 2. Claramente, 35 más menos 2, el 35 es menos que 40, pero más menos 2 es mucho menos. Mucho menos incertidumbre que más menos 8. Eso es casi mágico, ¿eh? En un suelo cementado como en el Pampeano, el pensar que uno mide la cohesión con 35 más menos 2 es solamente un ejercicio para esta clase. Pero si lo hago, si aquí en vez de 40 más menos 8 pongo 35 más menos 2, este 8 que va al cuadrado se convierte en un 2 que va al cuadrado. Y entonces, al ponerlo acá, el número horrible, 8.538, baja 538, ahora la varianza va a 1620 y entonces ahora la función de falla evaluada en la función en la distribución normal normalizada me da 4% en vez de 9%. Es mejor malo conocido 35 más menos 2 que bueno por conocer 40 más menos 8. El 40 parece mejor que el 35, pero la incertidumbre es la que te condena aquí. Y esto todavía me dice algo más. Ya me dice que la cohesión no es el que manda ahora, es la altura de excavación. O sea que ahora llega el momento de ir y poner un inspector
el terreno y asegurarse que la profundidad de excavación no se pase de 10 metros, que esta incertidumbre 1 metro baje a 10 centímetros. Rehacemos la matemática y todavía vamos a encontrar una ulterior reducción de la probabilidad de falla de la excavación. Esta matemática, muy fácil de hacer a mano, cuando uno tiene, voy para atrás, función, también se puede hacer numéricamente. O sea, podemos tomar para un modelo parámetros medios más menos desvíos y evaluar el modelo numérico, calcularlo con, qué sé yo, la ecuación de 40 menos 8 y 40 más 8. Media menos un desvío, media más un desvío, y hacer point estimate method, por ejemplo, o esto es FOSS tradicional de Taylor, y aquí tenemos calculado, esto es un artículo de Ledesma 2019, si los podemos, el que quiere nos manda un mail, se los mandamos, está en el Congreso Panamericano de Cancún, con una cross-correlación o sin ella, y aquí está calculada la probabilidad de que el factor de seguridad sea menor que 0, que es menor que 1, o sea, de que se caiga, o la probabilidad de que el desplazamiento horizontal o vertical sea mayor que 10 milímetros, y acá están calculadas las cosas numéricamente. Entonces, se puede hacer, empezar identificando cuáles son, esto es una salida de praxis, ¿eh? Se puede identificar cuáles son las variables que tienen mayor peso relativo para saber dónde ir a perfeccionar una campaña geotécnica y se puede numéricamente hacer una estimación de la función de densidad de probabilidad de alguna respuesta. En este caso, por ejemplo, el asentamiento vertical, función de densidad, función acumulada. Aquí tenemos la función de densidad que sale si uno asume una distribución normal. Mala cosa porque te da una probabilidad importante de que el asentamiento sea negativo, o sea que suba. Con una distribución log normal y la misma matemática, claro, no da ninguna probabilidad de que suba y nos corre el valor, nos corre la moda a un valor un poco menor. Y esto que estamos mostrando es interesante para presentárselo a un cliente. En vez de decir al cliente, tu obra se te va a mover 20 milímetros, punto, como si eso fuera una verdad. Le decimos, mira, esto es nuestra cuenta. Lo más probable es que se te mueva entre 15 y 20, entre 1 y 2 milímetros en esta cuenta, lo más probable, pero podría pasar perfectamente. No sería muy sorprendente que se mueva 4. No creo que se mueva más de 10. Esa sería más o menos una respuesta. ¿Nuestros clientes están listos para escuchar un resultado de un cálculo así? No lo sé, algunos sí, otros no. Lo estamos haciendo a veces, algunos no lo aceptan. Pero en todo caso, si todos lo incluimos en nuestra manera, nuestra jerga, nuestra manera de comunicarnos, estamos siendo más honestos y estamos permitiéndole al cliente saber que lo que está diseñando, comprando, construyendo, tiene su incertidumbre y por lo menos ahora tiene una idea de cuánto es esa incertidumbre. Habiendo hecho la mejor campaña geotécnica y habiendo ajustado las incertidumbres de los parámetros, la altura de la excavación y en general el monitoreo y el control de calidad son de elementos completamente centrales para acotar el riesgo de una de estas obras. La seguridad de la obra depende de la calidad de construcción de los anclajes, en el caso de las excavaciones. Los anclajes controlan. El pampeano es un material muy rígido, de manera que si hacemos mal los anclajes, aunque pongamos las mejores armaduras en los tabiques, podemos tener un comportamiento frágil y de falla. La única manera de anticiparse a estos riesgos geotécnicos es mediante un programa de monitoreo. Tenemos que ir midiendo cómo se va portando las paredes de una gran excavación. Cuando ustedes estén trabajando haciendo modelos numéricos de excavaciones en su vida profesional, lo van a estar haciendo porque la excavación es importante. Nunca se lo van a pedir para una excavación de 3 metros de profundidad. Si es así, ordenen, exijan, pongan como condición de participación que haya control de calidad de construcción y monitoreo. Porque estamos avanzando hacia excavaciones que tienen 20 metros de profundidad o más en el centro urbano de la ciudad de Buenos Aires y no podemos mantener prácticas típicas de excavaciones mucho menores, que son en general simplemente obras de producción con un control de calidad muy limitado.
Bueno, hablé todo corridito para que esta clase quede grabada para la posteridad como clase de repaso.